Déjame bien, supera. Que pise los talones mínimo. Uy, ahora. Uy, ahora. Uño, mira esta vaina. No, pero muestra uno mejor. Uy, pechazo. Lápiz, esto no es la tía de la Maripaz. Mira, Sulfur. Oh, ¡ay! ¡Mi caballero oscuro! ¡Cassandra! ¡Caballero oscuro! Se está demorando mucho, mi compadre. ¿Habrá papel? ¿O estará estreñido? Qué feo es estar estreñido. ¡Puerta! ¿Nadie? No dejan descansar a uno. ¿Sí? Señor Tito, buenas. ¿Se puede? Ah, señor Tito, ¿cómo está? ¿Qué tal? Señor Tito, buenas. Está bien. Estaba bien hasta que llegaron ustedes. Por si acaso, mi hija no está viviendo conmigo y no hay comida para ustedes. No, esta vez hemos venido para verlo usted. Así es, señor Tito. Venimos a conversar de un tema serio. Sí, serio. ¿De qué se trata? Dile, pe, Margarito. Oh, bebé, dile tú, si tú eres el que tiene duda. Yo no. ¿Duda de qué? Bueno, lo que pasa es que acá mi causita Margarito me mostró un videito que lo vi completito, pero ojo, de pura casualidad, así como quien no quiere la cosa, lo vi de principio a fin. Sí. Pero creemos que sería buena idea que usted también lo chequee, pe. ¿Y yo por qué? Sí, porque usted conoce muy bien a los actores de la escena. Justamente ahí te lo mandé para que se lo compartas al señor Tito, pe. ¿A mí? Sí, ahí. Que... A ver. Ahí está. Yo se lo pasé a su grito ya. ¿Qué has dicho? Señor Tito. Señor Tito, dije. Más te vale, ¿ah? ¿Eh? Sí, no, sí. Ahí está el video en el WhatsApp. Ahí está. ¡Oh, mi caballero oscuro! ¡Cassandra! ¡Te extrañé tanto! ¿Qué es esto? ¡Es un video prohibido! ¡Son... ¡Son Teresa y Gaspar! ¡Te dije que era la tía de la Maripaz! ¿Cómo conseguí ese video? ¡Ah, no, no! ¿Cómo conseguimos? ¡Se nos lleva enfermos! ¡Señor, se nos lleva! ¿Cómo llegamos a la vera? ¡Me mandaron por WhatsApp, mamá! ¡Nada más! Señor Tito, si hemos venido es para que usted le advierta a la tía Tere lo que se está circulando en redes sociales. ¡Ahora sí! ¡Listo para la chamba, más ligerito, compadre! Compadre... Tienes que ver algo, pero no te va a gustar. ¿Qué fue? Chequea. ¡Oh, mi caballero oscuro! ¡Cassandra! ¡Te extrañé tanto! ¡La Tere! Y Gaspar, ¿has visto cómo...? ¡No, no! Pepito. Pepito, ¿está bien? ¿Dónde echale, hermano? ¿Dónde estoy? Ya está. ¿Qué fue? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ya me acordé. ¿De dónde sacaste ese video, miserable? ¡Me lo pasó el chato! ¡Responde! ¿De dónde sacaste ese video de mi hermana con Gaspar? ¡Quiero nombres, apellidos, números de DNI, todo! Señor Pepe, ese video ya está viral por todas las redes sociales. Ya se hizo viral, sí. ¿Pero qué demonios puso esa cámara en ese cuarto y sin el consentimiento? Saben que eso es un delito, ¿no? Pues claro que es un delito, pe. Por eso hemos venido, para que ustedes se enteren. Claro, pe, señor. Si no, para que lo haga pagar al culpable por todo ya. Claro. Ahora mismo me pasas el video de tu celular y lo borras. Sí. Sí, yo ya lo tengo, compadre. Ahí te lo paso, ¿ya? Ya, ¿qué esperas para borrarlo? Sí, pe. Bórralo. ¡Oh, tú también bórralo! Ya lo borré. Quiero que le digan a todos sus contactos que borren ese video prohibido de mi hermana, ¿entendido? Sí. ¡Ahora sí, lárguense! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Me van a salir, se van a quedar ciegos! Esto es grave, compadre. ¿Cómo Teresa pudo hacer algo así? Pero tú te has dado cuenta dónde han grabado ese video, ¿no? Al frente. Y si queremos llegar al fondo de este asunto, tenemos que llegar a la fuente. Sí. Pero yo no creo que pueda, compadre, porque me regresan los vaídos. Sí. No pienses en eso, hermano. No pienses en eso. ¿Qué? ¡Gaspar! ¿Qué le pasó al micro? ¿Qué le pasó al micro, no? Ahora te haces el que no sabe, ¿no? ¡Degenerado! ¡Recontra malogrado! ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? ¿No estás viendo acaso? ¿Ah? Ahorita mi compadre está desmayado en la azotea de la impresión. Y yo he venido aquí a manifestarte su indignación. Claro. Seguramente tú mismo subiste ese video para ufanarte de tus dotes amatorias. ¿Qué hablas? Yo no he hecho ni un video. Es más, yo me he mandado foto con Teresa, sí, pero nunca me he hecho un video prohibido ni nada que se parezca. ¡Mientes! No sé cómo está este video acá.
Seguro me grabaron en el hotel. Claro, por eso el recepcionista me trataba como si fuera una familia. ¿Qué hablas? Esto no ha sido grabado en un hotel. ¿No? No, esto ha sido grabado en la casa de los Maldini. Y más precisamente en la habitación de doña Francesca. ¿Acaso no sabías que habían cámaras ahí? Yo no sabía. Creo que Teresa tampoco. Bueno, vas a tener que ponerla al tanto porque yo no pienso hablar con ella. Yo tengo que ver cómo está mi compadre que se ha quedado catatónico después de ver semejante. Y no quiero ni imaginar lo que podría pasarle a Don Gil si ve ese video. ¿Tú sabes lo que le podría pasar? No, se mata. Se mata o se muere. O sea, ya se va a morir dentro de poco, pero esto ya termina de matarlo. Pega, Gaspar. Yo no creo que tú quieras cargar esto sobre tus hombros, ¿no? Bueno, advertido estás, ¿eh? Y atraca. ¡Pero borra el video, ve! ¡Degenerado! ¡Bórralo! Toma tu agüita, compadre. Toma. No puedo trabajar así, compadre. Sí. Tengo la cabeza puesta en ese maldito video. Siento que todo el mundo lo está mirando y que lo están compartiendo a diestra y siniestra. Tranquilo, tranquilo. Mira, yo me imagino cómo te sientes y te acompaño en tu dolor, pero no es tanto así, no exageremos, ¿no? Tú tienes que dejar de pensar en eso y sacarte ese video de la cabeza. Además, la Tere ya es una mujer adulta y ella tiene que aprender a resolver sus problemas sola. No sola. Gaspar la tiene que ayudar, si no, se las verá conmigo. En todo caso, es un tema de pareja y cualquier tercero sobra, ¿me entiendes? No sé cómo voy a poder seguir, compadre. Necesito estar a solas un momento. Me regresan los vaídos. Si este escándalo trasciende, mi vieja se muere otra vez. No, y si Don Gil ve ese video, yo creo que Olinda enviuda al toque. Ay, aquí el 7, ¿no? Gente, ve. Me sorprende, ¿ah? Estaba difícil. A ver. La siguiente. Ya sé. Uno. ¿Qué es lo que está pasando, amor? Tuve que venir rápido a dejar a mi criatura con su papá. Espera. Tenemos problemas y graves. ¿Qué pasa? ¿Sabías que en la casa de doña Francesca había una cámara en su habitación? Se quedó grabado todo lo que hemos hecho, Tere. Mira. Mira. No. ¡Mira! ¡Oh, mi caballero oscuro! Cassandra. Esto tiene que ser una broma, ¿no? ¿Ah? Y es viral. ¿Cómo que viral? Sí. ¿Qué estás diciendo? Somos las estrellas del cine para adultos del momento, Tere. Y no, es que a mí me va a dar algo. No, tranquila. ¿Cómo que tranquila? Amor, tranquila, siéntate un momento. Siento que me voy a hiperventilar. No, tranquila. Siento que no puedo respirar. Me va a dar un ataque de pánico. ¿Cómo es que eso no puede estar pasando? Tranquila. Es que esto no puede estar. Tranquila. Esto no puede estar. Tranquila. Ah, que eso no puedes. Ay, mi bebé. Tranquila. Ay, mi bebé. Ya. Por eso nos pidieron el autógrafo en el Hotel El Cielo. Es que yo pensé que nos habían pedido el autógrafo porque nos vieron como una linda pareja. Y lo somos, amor, lo somos. Pero escúchame. Es que tenemos que eliminar ese video. Amor, eso es imposible. Por favor, no me digas esto. Déjame tener aunque sea un poquito de esperanza. Escúchame, lo único que tenemos que hacer es apechugar. ¿Cómo que apechugar? ¿No te das cuenta? Millones de personas me están viendo en este momento como Dios me trajo al mundo. Solamente espero que mi suegro no lo haya visto. Mi papito, no. Tranquila. Papito, no. Tranquila, amor. Ay, no. Tranquila, amor. Ay, no.